Buenas tardes, los saludo a cada uno de ustedes en esta tarde, día jueves 23 de julio del año 2020. Les doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es Erika Muñoz, yo soy asesora de gabinete del Ministerio de Educación. Y en nombre de nuestro ministro, el señor Raúl Figueroa, les quiero dar la bienvenida a este nuevo curso que está a disposición de los padres y apoderados de todo Chile. Queremos darle la bienvenida a este curso y a esta primera sesión. Este curso se va a entregar desde el Ministerio de Educación a través de la Unidad de Inclusión, Participación y Equidad de Género en conjunto con la UCE, Unidad de Currículum Escolar. En este tiempo que hemos estado viviendo con una manera diferente de entregar educación, surgen para los padres y apoderados muchas inquietudes. ¿Cómo puedo ayudar a mi hijo a estudiar en casa? ¿Cuáles son las materias que él debiera repasar? ¿Cuáles son los contenidos que, de acuerdo a su edad y al curso en el que está, él debiera estar recibiendo? ¿Dónde puedo obtener un libro que mi hijo tiene que leer? En fin, surgen muchas inquietudes, muchas preguntas que no tenemos muchas veces la respuesta. Por eso, desde el Ministerio de Educación estamos preocupados de llegar con toda la información a su hogar, para que usted tenga mejor, más y mejores herramientas para poder ayudar a sus hijos que están estudiando. Para ello, hoy nos acompaña desde el equipo de la UCE, Inés Valmontín, a quien le doy la más cordial bienvenida. Inés, buenas tardes, qué gusto tenerte con nosotros. Hola, Erika. Muchas gracias por tu introducción y por tu bienvenida. Bueno, un gran saludo a todos los apoderados que nos están acompañando hoy día en este espacio. Como bien dijo Erika, este espacio es muy importante para poder transmitirle a ustedes, a los apoderados, desde Arica a Punta Arenas, que están conectados y empoderados, como dicen, en este gran desafío que es el aprendizaje de nuestros niños y niñas, y jóvenes también. Como dijo Erika, mi nombre es Inés Valmontín, yo trabajo en la unidad de currículum y evaluación del Ministerio, y yo les vengo a presentar distintas iniciativas, distintas actividades relacionadas a Aprende en Línea, que ustedes como apoderados pueden utilizar en este tiempo de educación remota en casa. Nosotros la idea es realizar 4 sesiones de este curso para transmitirle a ustedes en 4 instancias distintas sobre distintos aspectos que tiene la plataforma para poder entregarle a ustedes distintas herramientas. Para partir por lo general de la plataforma de Aprendo en Línea, les quiero explicar un poco de dónde nace la idea, la necesidad de esta plataforma, ¿cierto? Aprendo en Línea nace, como todos sabemos, en marzo, dada la contingencia sanitaria. Es una plataforma digital que tiene por objetivo apoyar a los docentes, a los estudiantes y a los apoderados, a la familia completa, en este difícil contexto. Tiene el objetivo de apoyarlos, ¿para qué? Para ofrecerles alternativas en donde podamos orientar y conducir el sistema escolar en estos tiempos de crisis. De esta forma, podríamos asegurar la continuidad del servicio educativo y enfocar también los esfuerzos en recuperar los aprendizajes que se han perdido en estos meses, ¿cierto? Aprende en Línea, como plataforma, es una página web abierta a todas las dimensiones del aprendizaje. Si bien la plataforma nace con un foco en lenguaje y matemáticas, no deja de lado y no deja de darle relevancia a ninguna otra dimensión importante para lograr el desarrollo integral de los estudiantes. ¿A qué me refiero con esto? En Aprendo en Línea se entregan herramientas para entregar un desarrollo integral, como por ejemplo el trabajo de las emociones, el trabajo y todo lo que es la actividad física, la cultura, el arte, la entretención. Al fin y al cabo, es una plataforma que engloba un aprendizaje integral. Yo les voy explicando distintos puntos de la plataforma. En unos minutos vamos a hacer una navegación por la web en donde yo les voy a ir mostrando un recorrido para el día de hoy. Como dije antes, nosotros este curso lo vamos a hacer en 4 sesiones. La sesión de hoy la vamos a enfocar en la lectura y luego los otros días vamos a ver el trabajo de las matemáticas a través de la plataforma, vamos a ver el trabajo
para los grandes, para los alumnos de cuarto medio que están trabajando para la prueba de transición, que están estudiando para ingresar quizás a educación superior. Vamos a ver también herramientas digitales. En estas distintas sesiones vamos a trabajar distintos aspectos. El día de hoy yo quiero partir también explicando y dándoles un énfasis muy grande en el rol que tienen ustedes como apoderados, un rol muy positivo. El rol de ustedes es fundamental dentro de lo posible siempre, que puedan involucrarse en el aprendizaje de los niños y de las niñas y miles de jóvenes, especialmente en los más chiquititos. ¿Por qué? En los más chiquititos se necesita un apoyo más constante, un apoyo motivante. ¿Para qué? Para poder lograr estos aprendizajes esenciales que luego cimentarán las bases para un aprendizaje futuro. Es decir, una buena base en los primeros años de escolaridad se reflejan luego en los siguientes niveles. Evidentemente, como dije, el apoyo de ustedes es crucial y esencial en párvulos y en básica. Por lo mismo, la conferencia de hoy la voy a enfocar en estos cursos más chiquititos, en donde Aprendo en Línea ofrece una gama muy completa de recursos y actividades para que ustedes puedan utilizar en sus casas y se les haga un poco más fácil, dado lo complicado que sabemos que es el aprendizaje hoy día en la casa. Bueno, para partir también, yo les quiero contar un par de datos y de evidencia que indica que el apoyo de un tutor, de un apoderado, del abuelo, en la vida de un niño tan chiquitito, se refleja muy fuerte en los resultados después, como dije, en los otros niveles. Por ejemplo, la evidencia indica que un abuelo, un padre, una madre que lee a sus hijos y potencia la lectura, se ve reflejado directamente en los resultados, incluso hasta octavo básico. Si la familia participa y se compromete con la escuela en un apoyo mutuo, también se ven los resultados súper súper fuerte, digamos. La evidencia indica también que un niño que cuenta historias, por ejemplo, lo que le sucede en un día antes de primero básico, sus resultados en el CIMSE de segundo básico se ven altamente reflejados. De la misma forma, si reconocen algunas palabras o algunas letras del abecedario. Para terminar un poco el punto del rol de ustedes del apoderado, nosotros como ministerio les recomendamos, sobre todo a estos niños más chiquititos, acompañarlos dentro de alrededor de 30, 40 minutos diarios, pueden ser 20 en la mañana y 20 en la tarde, para sentar una base y no retroceder tanto en estos aprendizajes esenciales. Nosotros lo que les recomendamos es poner énfasis y preocuparnos especialmente de la lectura y de las habilidades matemáticas. Como dije, un tiempo en la mañana y un tiempo en la tarde. Para seguir tomando un poco esto, lo que les estoy mencionando, es esta importancia de la lectura. Durante este periodo de pandemia y siempre, es fundamental que los estudiantes puedan continuar con sus aprendizajes en el ámbito lector. La lectura es una herramienta esencial para los futuros aprendizajes. Es decir, un niño que lee bien y reconoce las palabras, las letras, se van viendo muy fuertemente los resultados en distintas asignaturas. Pues lo mismo, nosotros necesitamos fomentar la lectura como un momento de disfrute, motivante, un momento cálido y lúdico en nuestras casas. Yo les quiero, antes de mostrarles la plataforma Aprendo en Línea, les quiero mostrar y contar distintas actividades más simples que nosotros podemos realizar en las casas, por 15 minutos, por ejemplo, antes de acostarse, antes de que los niños se vayan a dormir, leerles un cuento. O también puede ser mostrarles un cuentacuento, un audio, un audiolibro. También puede ser incentivar a los niños que nos cuenten qué fue lo que les sucedió durante el día, que ellos sean capaces de relatar qué fue lo que pasó en su día de un inicio hacia un final. Eso ya es algo muy positivo, y de todas maneras, con estos pequeños avances diarios, va a haber un avance grande a largo plazo. Bueno, como les estaba contando, dada la relevancia de la lectura, hoy día yo les voy a mostrar recursos disponibles en Aprende en Línea para trabajar en la casa. Ya,
Yo ahora les voy a compartir mi pantalla. Yo ahora a ustedes, apoderados, los invito a, si quieren, pueden sacar su celular e ingresar en la página web, en Google. Ahí les estoy compartiendo mi pantalla. Entonces yo los invito a ustedes ahora para que puedan ir navegando conmigo. Ustedes pueden meterse en su computador, en su tablet o en su teléfono celular y tienen que ingresar a Aprendo en Línea. Bueno, para ingresar a Aprendo en Línea, ustedes se van a enfrentar aquí a dos escenarios. Uno es el sitio del estudiante y el otro es el sitio del docente. Ustedes pueden ingresar a ambos sitios. ¿Por qué? Porque ustedes para ingresar no se les va a pedir ninguna contraseña, no se va a pedir ningún tipo de usuario, ni tiene un costo. Esto es totalmente gratuito y de fácil acceso para ustedes. Yo, y bueno, como ministerio le recomendamos entrar al sitio del estudiante. ¿Por qué? El sitio del estudiante está hecho especialmente para ustedes y el material está hecho especialmente para la casa, o sea, es un material pensado para el aprendizaje remoto. Por otro lado, el sitio del docente es, ustedes también pueden ingresar y encontrar material ahí súper bueno, sin embargo, es un material más técnico, quizás sea un poco más complejo para ustedes entenderlo. ¿Por qué? Porque habla de objetivos de aprendizaje, de cosas un poco más técnicas. Entonces yo les voy a mostrar el sitio del estudiante, que en este caso también es el sitio que todos ustedes pueden utilizar en su casa. Bueno, lo que vemos acá en la pantalla es el home principal, la página principal de nuestro sitio Aprende en Línea Estudiante. Entonces, como ustedes pueden ver, hay muchos accesos, hay muchos botones, hay hartas cosas por investigar, ¿cierto? Entonces, lo que yo les transmití hoy es que vamos a trabajar hoy día concretamente en la lectura. Bueno, además, yo también les quería contar que el Ministerio de Educación tiene el propio programa de lectura, que se llama Leo Primero. No sé si todos lo conocen, pero es un programa que se lanzó ya en noviembre del 2018. Entonces, por lo mismo, en Aprendo en Línea, ustedes van a encontrar van a encontrar con muchos recursos muy completos en torno al plan de lectura del Leo Primero. Este plan hoy día es para los niveles de primero y segundo básico. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es entrar aquí en lenguaje y comunicación en primero básico. Bueno, para comenzar, yo les quiero también transmitir que es muy importante que si ustedes tienen el texto escolar de Leo Primero en su casa, en físico, digamos, es un recurso muy valioso. ¿Por qué? Porque el texto de Leo Primero tiene un detalle de clase a clase que ustedes pueden ir desarrollando día a día con sus niños en sus casas, lo que va a favorecer mucho un orden y actividades diversas para ir trabajando día a día, semana a semana. Entonces, si ustedes no tienen el texto en físico en su casa, pueden ingresar aquí, primero básico, lenguaje y comunicación, y van a encontrar distintos archivos. Por ejemplo, acá tenemos los archivos de junio a diciembre. ¿Por qué? Porque son los archivos de esta época, porque ahí abajo pueden ver que están los archivos de marzo hasta mayo. Entonces nosotros vamos a ir a los archivos de estas semanas, de la semana 12 en adelante. Por ejemplo, si entramos aquí a la semana 13, vamos a ver que está la clase número 49, 50, 51 y 52. Esto se refiere a que son las mismas clases del texto escolar llevadas a un documento en digital. Entonces, ustedes apretan aquí, como lo estoy haciendo yo, y apretan el archivo, y pueden ver el PDF tal cual está en el texto escolar. Entonces, lo que nosotros les recomendamos a ustedes es que descarguen este PDF, si es que ustedes pueden, lo impriman, si es que no tienen el texto, y desarrollen estas actividades junto a sus niños en las casas. Hay muchas partes donde ustedes deben leer las instrucciones, explicar qué tienen que hacer. En algunos casos se requiere leer un cuento, por ejemplo, y así sucesivamente. Si ustedes ven aquí, tenemos algo muy, muy positivo para ustedes, una herramienta muy buena, es un video. ¿Qué es este video? Tenemos la clase número 49 y aquí abajo tenemos el video de la clase. Tenemos una profesora
explicando la clase completa del Leo I, guiándose tal cual como es el PDF, el mismo documento de clase. La profesora lo explica aquí en detalle. La profesora va explicando actividad por actividad, hablándole al niño. Entonces, por ejemplo, si ustedes están en una semana muy colapsada y no tienen nada de tiempo para poder ustedes explicarle la actividad al niño, ustedes pueden acceder a este video, poner la misma clase en el texto escolar y ver el video al mismo tiempo en donde la profesora le explica al niño qué es lo que tiene que ir haciendo paso a paso hasta el final de la clase. Por ejemplo, este video dura 8 minutos. Y esto se repite para todas las semanas del año. Nosotros semana a semana vamos cargando más y más contenido. Además de los PDF de clase a clase junto al video, ustedes pueden encontrar un solucionario. ¿Qué es este solucionario? Ustedes, si descargan este archivo, pueden ingresar y ver que todo el documento es igual, pero cada actividad tiene su propia respuesta. O sea, ustedes a partir de este solucionario pueden corregir y verificar qué va aprendiendo el niño, qué está haciendo, cuáles son los errores que comete, para ir después dándole apoyo y retroalimentación en lo que necesite, ¿cierto? Entonces, el solucionario nos ayuda a verificar el clase a clase y ver bien el avance de los niños. Además, tenemos los tickets de salida. Estos tickets de salida son pequeños documentos en donde el niño puede verificar y comprobar si aprendió o no en una clase. Es un pequeño ticket de salida, una pequeña evaluación chiquitita de una pregunta, en donde el niño puede evaluar si aprendió o no durante la clase, por ejemplo, aquí 51. Esto es un mecanismo súper positivo. Entonces también los niños pueden entregar esta respuesta a los profesores, por ejemplo. Ustedes como papás pueden sacarle una foto a este documento y enviarla al profesor y decirle, oye, profesor, mi niño tuvo tal pregunta, la tuvo buena, y le mandan una foto de este ticket de salida. Porque este mecanismo es muy bueno, muy positivo para ir viendo los avances. Bueno, para seguir entonces, seguimos acá en primero básico, lenguaje y comunicación. Acá tenemos una sección de videos, aquí donde está mi mouse. Acá podemos ver 5 videos con orientaciones que están dirigidos especialmente a ustedes. ¿Por qué digo que están dirigidos especialmente a ustedes? Es porque, por ejemplo, acá es un video del desarrollo del vocabulario. Entonces tenemos una profesional en lectura y en escritura que nos explica directamente a los apoderados cómo, de forma simple, desarrollar el vocabulario en nuestra casa. Entonces ustedes hacen clic en el video y pueden escuchar todos los tips y las orientaciones que nos da, en este caso Magdalena, para trabajar el vocabulario en nuestra casa. Estos videos aplican tanto para primero y segundo básico. ¿Por qué? Porque son estrategias transversales que nos ayudan a desarrollar la lectura y la escritura en distintos niveles, no solamente en primero. Bueno, el audio cuento yo se los voy a explicar más adelante en otro punto, porque ahora quiero mostrarles las cápsulas de Aprendo TV. En Aprendo TV, no sé si todos saben, pero Aprendo TV es un canal, es un programa educativo en el canal Educa Chile, Educa TV. Entonces, ustedes aquí pueden encontrar todas las cápsulas que ya se transmitieron en la televisión, las pueden encontrar aquí en internet. Entonces, miren, yo les quiero recomendar aquí algo. Si ustedes están en una semana, de lunes a viernes, y los niños ya no quieren ver ni una actividad más en papel porque están aburridos y no quieren escribir más y no quieren leer más, ustedes pueden poner estas cápsulas que ya salieron en la televisión. Y, por ejemplo, aquí mostrarle una clase, que no es una clase, es un video súper entretenido de 7 minutos, en donde los niños van a aprender, en este caso, por ejemplo, a identificar los sonidos que componen las palabras. Entonces, acá hay una profesora explicando de forma muy lúdica y muy entretenida cómo se descomponen las palabras y cómo se componen los sonidos de las palabras. Y así sucesivamente con distintas cápsulas y distintos capítulos de Aprendo TV. Luego, más abajo, si deslizan ustedes en su celular o en su tablet o en su computador, van a encontrar material complementario.
El material complementario es una sección muy importante para ustedes tener herramientas concretas cómo trabajar en la casa. Por ejemplo, acá tenemos un cuadernillo de actividades para apoderados, en donde ustedes pueden hacer clic, descargar el documento, igual como lo he hecho anteriormente, y ver las actividades que tiene este cuadernillo propuesto para que ustedes puedan trabajar las estrategias. Acá, por ejemplo, tenemos un manual de juegos, tenemos orientaciones para lectura en el hogar, y siempre tienen que ustedes apretar ese botón en donde se les va a abrir el archivo. Y así con todos los archivos que ustedes quieran ir viendo. Acá tenemos otro recurso muy importante que se llama, que es el texto. Como yo les mencioné, la idea es que todos los niños tengan su propio texto en su casa. Sin embargo, también pueden encontrar el texto en versión digital, aquí donde estoy yo apuntando. Pueden hacer clic en el tomo 1, por ejemplo, y luego descargarlo. Aquí. Bueno, además, hay niños, hay muchos colegios también que no ocupan el plan Leo Primero, ocupan otro plan, con el texto, por ejemplo, con el otro texto de estudiante, entonces pueden también tenerlo aquí. Que este, en este caso, es de lenguaje y comunicación de primero básico. Entonces pueden también acceder a este texto. Bueno, y ese es el material complementario. Ahora vamos a volver al inicio de nuestro Aprende en Línea. Y les quería explicar que tenemos lo mismo, estos mismos materiales que yo les mostré en primero básico, están en segundo básico también. Los mismos archivos clase a clase, los videos, y distintos otros recursos que les mostré. Bueno, ahora, como les comenté, hoy día vamos a enfocarnos en la lectura, entonces vamos a seguir hablando de distintas actividades y herramientas que podemos utilizar en torno a la lectura. Si ustedes ingresan al botón de lectura, cultura y entretención, no sé si lo vieron bien, es este de acá, el que estoy apuntando con celeste. Cuando ustedes ingresan, van a ver audiolibros. ¿Qué son los audiolibros? Leo primero, primero básico y segundo básico. Dentro del texto de estudio que yo les comentaba, hay distintos cuentos. Por ejemplo, el cuento Lili Lana o el cuento Mi Día de Suerte. Ustedes, como no tienen el libro en su casa físicamente, pueden ingresar acá y ver y escuchar los audiolibros. O sea, ustedes hacen clic acá y escuchan el audio. Eso, entonces ahí ustedes pueden escuchar los distintos audiolibros que propone el plan Leo Primero. Lo mismo con segundo básico, porque son obviamente libros distintos, son cuentos distintos para los niveles. Además, hay otros libros complementarios que tenemos acá. Entonces, como ven, tenemos hartas alternativas para que ustedes puedan mostrarle a los niños y jugar a escuchar estos cuentos. Pueden después hacerles preguntas, por ejemplo, se pueden disfrazar de los personajes principales, pueden, por ejemplo, hacerle preguntas al niño antes de la lectura, entre la lectura y después de la lectura, y así sucesivamente con distintas actividades. Como les dije antes, ustedes pueden también ingresar a la sección de cuentacuentos. La sección de cuentacuentos son también audios, pero son audiovisuales, porque tienen imagen en donde a los niños pueden mostrarle distintos cuentacuentos súper atractivos y entretenidos para que ellos puedan escuchar una historia. En este caso, Pepa Díaz nos cuenta el cuento de la ronda de la zanahoria. De una forma muy atractiva, con un teatro, en donde ella nos muestra con imágenes lo que va sucediendo en el cuento. Entonces acá yo les recomiendo entrar a la zona de cuentacuentos, cuando ustedes ya no tengan, no sepan cómo entretener a los niños y darles más actividades, esta es una muy buena herramienta. Bueno, además de los cuentacuentos, en esta sección tenemos cosas para la entretención y la cultura, como dice ahí arriba. En este caso, por ejemplo, para la música, tenemos distintas canciones que también incentivan y nos dan, nos entregan distintos tipos de aprendizaje de forma musical, pero que siempre se van a relacionar con algún tipo de aprendizaje concreto de alguna asignatura. En este caso tenemos una canción de la banda Porota, y pueden ahí ustedes escucharla. Lo mismo, pueden descargar su guía,
y ahí ir escuchando. Bueno, después que lo mismo para arte, nosotros tenemos acá distintos archivos que pueden utilizar para arte. Yo, como les digo, en las otras sesiones vamos a ir mostrando concretamente qué es lo que hay para las asignaturas. En el caso de arte les vamos a mostrar concretamente qué tenemos en arte. Acá, por ejemplo, ustedes pueden ingresar a una clase que es una lectura, que se recorre la literatura para aumentar el conocimiento como en la cultura general. Bueno, siguiendo acá en este mismo botón de lectura, cultura y entretención, tenemos la aplicación Aprendiendo a leer con Bartolo. Acá es muy importante recalcar que para descargarse esta aplicación es importante que ustedes lo hagan desde un computador. En un par de semanas vamos a tener disponible la versión para el celular, sin embargo ahora ustedes pueden descargarse acá, donde dice descarga, apretar, y a ustedes se les va a empezar a descargar, cuando apreten aquí, el software interactivo. Esta aplicación es un software de lectura en donde los niños, de forma súper dinámica y entretenida, pueden ir trabajando a través de distintos recorridos, actividades relacionadas a la lectura y obviamente siempre enfocado en las estrategias principales, en, por ejemplo, en aumentar el vocabulario, en aumentar la conciencia fonológica, en trabajar la fluidez lectora, distintos componentes que hacen al niño fortalecer la lectura. Bueno, este es entonces el sitio de lectura, cultura y entretención. Como yo les dije, todo el sitio de Aprendo en Línea se va actualizando constantemente, semana a semana, entonces yo los invito siempre a ir navegando en distintas partes de la plataforma para que ustedes puedan ir descubriendo las novedades que tiene, por ejemplo, en este caso, en la lectura. Bueno, otro punto, para ir después empezando a contestar las preguntas que ustedes tienen, está la biblioteca digital escolar. Cuando ustedes ingresan aquí al home de Aprendo en Línea, ven la biblioteca digital. Ahí, ya. Entonces, ustedes ven aquí la biblioteca digital escolar. Entonces, ustedes pueden ver que esta plataforma nos da el acceso directo a la biblioteca digital escolar. La Biblioteca Digital Escolar es un servicio de lectura digital con acceso gratuito 100% para estudiantes, docentes y directivos de colegios municipales y particulares subvencionados. Esto es muy importante recalcarlo, porque para entrar, ustedes tienen que ingresar el RUT del niño con la contraseña. La contraseña es esta, CRA123, y el RUT es importante que sea el del estudiante, no el de ustedes, el del estudiante. Bueno, una vez que ustedes ya están dentro, pueden encontrar distintos tipos de libros en versión digital. En esta plataforma tenemos más de 10.000 títulos. Eso es muy positivo para ustedes, ya que tienen acá acceso a 10.000 libros. Imagínense, o sea, es desde libros para niños de párvulo, hasta, me refiero a libros que los papás leen a niños chicos de párvulo, y luego tenemos, por ejemplo, distintos temas para más grandes, tenemos libros para apoderados, hay distintas recomendaciones. Entonces, por ejemplo, ustedes aquí pueden navegar en las recomendaciones. Vámonos, por ejemplo, a los recomendados a primero básico. Entonces, acá la plataforma automáticamente les recomienda distintos títulos para primero básico. Es muy importante también contarles que en la Biblioteca Digital Escolar ustedes tienen acceso a los textos en digital, a los textos escolares. También es muy importante que ustedes sepan que pueden acceder a los audiolibros de los libros de acá de la Biblioteca Digital Escolar, que ustedes pueden aumentar la letra para la distancia entre frases también, y la visión. O sea, que si un texto ustedes lo descargan, lo piden como una biblioteca, y encuentran que la letra es muy chiquitita, la pueden agrandar. Eso también es súper positivo.
La plataforma automáticamente, como dije, tira como resultados asociados al usuario. Es decir, si un estudiante de cuarto medio ingresa, la plataforma le va a recomendar títulos para su edad. Uno puede pedir prestado los libros, funciona igual que una biblioteca física, que uno va y pide prestado, y luego uno lo devuelve. Entonces, eso también es súper atractivo. Bueno, ahora vamos, yo creo que a dar el espacio a las preguntas. Acá les voy a mostrar el último recorrido Aprendo en Línea. Esas son principalmente las herramientas que tenemos para trabajar la lectura. Como les digo, siempre se están actualizando y siempre van a haber más y más recursos para ustedes. Así que ahora podemos empezar con las preguntas. Muchas gracias, Inés, por la tremenda exposición que nos has hecho. Ha sido un tiempo en realidad que se pasó muy rápido, yo encontré, porque estábamos como absorbiendo toda la información, ¿cierto? Vamos a darle un tiempo, tenemos ahí algunas preguntas, queremos saludar a nuestros amigos que nos acompañan de diferentes partes del país. Les vamos a dar un tiempo a Inés para que pueda refrescar también su garganta para las preguntas, a ver si ella tiene ahí un vasito de agua. Mientras yo aprovecho de saludar, me puedo dar ese tiempo, ¿cierto? Me voy a dar la licencia, ustedes quienes nos acompañan con los cursos que el Mineduc entrega en diferentes días de la semana, saben que tenemos un tiempo para poder saludar a nuestros amigos que nos están acompañando. Hay muchas personas que solo ingresan y saludan en forma personal, así que igual un abrazo, un saludo para cada uno de ellos que ponen ahí, saludos Erika, o saludos de tal parte. Con su nombre solamente se registran, así que hay un abracito para ellos. Pero también quiero saludar a los centros de padres o apoderados que están registrando los nombres de sus colegios de diferentes partes de nuestro país. Así que vamos a saludar al Liceo Bicentenario de Italia, al Colegio Neptuno de Cerro Navia, al Colegio Ana Frank de Quilicura, Lincoln College de San Bernardo, Escuela Los Cedros del Líbano de San Miguel, Escuela Tucapel de Arica, Departamento de Educación de Quilicura, Colegio Antártica Chilena de Vitacura, Colegio Margarita Noceau de Tomé, Emblemáticos Unidos, Colegio Atenea de Iquique, Liceo Politécnico Los Andes de Renca, Liceo José Miguel Carrera de Quilicura, Colegio Antamara de Iquique, Colegio Golden North School de Iquique, Liceo Los Cóndores de Alto Hospicio, Escuela Especial Beato Luis Orión Villarrica, Colegio Corona School de Iquique, Colegio Junior School 2 de Valparaíso, Escuela Mayin Lemu de Chiloé, Escuela San Rafael II de la región del Maule, Liceo Domingo Santa María de Arica, Escuela Libertador San Vicente de Tahuatahua, Colegio Sagrada Familia de Coltauco, Colegio Escase de Iquique, Liceo Bicentenario Diego Portales de Talca, Escuela de Lenguaje Mi Rayito de Sol de Alto Hospicio, Colegio Centenario de Arica, Liceo Bicentenario Francisco Bilbao Barquín de Quilicura, Instituto de Ciencia y Tecnología de Talagante, Escuela de Lenguaje Santa Lucía de Alto Hospicio, Escuela Rural Pilmaiken, Escuela Básica Manuel Jesús Ortiz de San Ignacio, Liceo Polivalente La Frontera de Negrete, Colegio Graciela Letelier, Colegio Los Rojas de la Comuna de La Cruz, y ahí siguen algunos amigos escribiéndonos del Colegio San Francisco de Borja, con Barbalá de la región de Coquimbo, Liceo Bicentenario, Domingo Santa María de Iquique, ahí hay diferentes, Colegio Esperanza de Villa Alemana, y un sinfín ahí de amigos que además nos acompañan y nos saludan, así que ustedes saben que es importante tomarnos este tiempo, tener este tiempo para poder compartir los saluditos. Es tremendamente importante, aparte de agradecerles también que se sumen, porque sabemos que lo hacen por el interés que tienen a poder recibir esta información y compartirla también con la comunidad educativa a las cuales ustedes pertenecen. Queremos hacerles las consultas, Inés, han aparecido ahí varias consultas también de la Escuela de Lenguaje, el Orcó Grande Quilpué. Inés,
Yo te voy a hacer algunas preguntas ahí para que tú las registres, las vamos a hacer todas juntas y después tú nos respondes ahí para que sea así un poco más, con más interacción. Los textos de Aprendo en Línea que hemos visto representan a todos los cursos de primeros a cuarto medio. Estos cursos se relacionan, perdón, estos libros se relacionan con los libros obligatorios que tienen que leer nuestros hijos en el colegio. ¿Qué pasa con otras líneas como la arte, la cultura y otras asignaturas que van relacionadas al lenguaje? ¿Existe ese material también en Aprendo en Línea? Dice, ¿el Aprendo en Línea consume muchos datos en los teléfonos o en los dispositivos? ¿Y cómo se relaciona todo lo que tiene el Aprendo en Línea con las actividades que también transmite Educa TV? Además, tú nos hablaste, ¿cierto?, de guías que aparecen ahí también. En Aprendo en Línea, ¿se pueden imprimir esas guías para poder trabajarlas después en casa? Y también compartiste el hecho de que pueden ingresar, ¿cierto?, los alumnos o los apoderados con el RUT del alumno y una clave que tú nos diste, crea un 2-3, ¿cierto? ¿Qué pasa con los alumnos que son migrantes? Si bien es cierto, no tienen su número de su RUT o número de carnet, que nos puedas explicar también cómo ingresan los alumnos que están registrados en el sistema educativo que no tienen RUT, pero que tienen ahí a lo mejor algún otro medio para ingresar. Y otra pregunta, si no tienen computador en la casa, ¿el Aprendo en línea se puede descargar desde el celular? Me parece que lo mencionaste al inicio, pero me gustaría que reforzaras esa información, por favor. Y nos vuelven a pedir la forma de entrar a la biblioteca. ¿Cuál es la inscripción? Que lo puedas repetir. Y hay una pregunta que me parece que la respondiste también, pero tú la puedes volver a responder, y que es, ¿los alumnos de colegios particulares pueden ingresar a la plataforma? Ya, te dejo con esa pregunta para que puedas responder. No, buenísimo. Mira, mientras más preguntas, mejor, porque significa que hay mucho interés, y eso es muy positivo para nosotros y para todos, así que feliz, encantada. Bueno, vamos a partir desde lo básico que preguntaron, que es el acceso. Como yo les comentaba, hay distintas formas. Ustedes pueden entrar desde el celular, desde el tablet o desde un computador a www.aprendoenlinea.mineduc.cl. Sin embargo, si ustedes solamente ponen en Google Aprendo en Línea, ingresan también a la primera opción y les aparece perfecto. Relacionado a esto, quiero responder la pregunta de los datos móviles. Gracias a una gran alianza que se hizo en marzo con Atel, no se consumen datos móviles. Así que eso es muy positivo, porque significa que ustedes desde el celular, cuando ingresan a Aprendo en Línea, no se le están consumiendo sus datos móviles del celular. Así que eso es muy positivo de recalcar. Bueno, después, con respecto a las guías de trabajo, claro que sí, lo de primero a cuarto medio. O sea, nosotros tenemos archivos, recursos, herramientas, desde párvulo hasta cuarto medio. O sea, nosotros cubrimos todas las dimensiones del aprendizaje, las distintas asignaturas, los distintos niveles, modalidades, etc. Estos documentos, nosotros, como les dije, en las próximas sesiones vamos a ir trabajando tema por tema, ¿ya? Para que no se preocupen. O sea, aquí hoy día dejamos miles de temas pendientes, porque yo sé que hay muchas dudas, pero en otras sesiones vamos a ir trabajando concretamente, por ejemplo, en el trabajo de estas guías, que sí se pueden imprimir. Esa pregunta también es súper importante aclararla. Ustedes desde el computador descargan un archivo, lo mismo que descargar, por ejemplo, un Word, pero es un PDF, un archivo, un documento. Ustedes lo descargan y lo pueden imprimir en sus casas. Con respecto a la pregunta de los textos o las clases o todo lo que están Aprendo en Línea, yo les quiero explicar a grandes rasgos que Aprendo en Línea está 100% alineado al currículum vigente. ¿Qué significa esto? Que todos los contenidos, todos los archivos, todos los recursos que hayan en la plataforma están 100% acorde a lo que un niño en su nivel debe aprender por ley, o sea, por currículum, digamos. Lo que el currículum dice está tal cual así en la plataforma. Así que ustedes no se preocupen, porque todas las clases, el clase a clase que hay en Aprendo en Línea, los recursos y todo lo que tenemos para ofrecerle a ustedes, está directamente relacionado con lo que el niño debe leer o debe trabajar en el colegio. En cuanto al tiempo, o sea, por ejemplo,
si nosotros tenemos guías de marzo, son justamente los contenidos que los niños en marzo deberían haber estado viendo en el colegio. Entonces, eso es súper positivo porque ustedes efectivamente pueden confiar en que la plataforma está 100% alineada a lo que un niño debe trabajar y debe aprender en el colegio. Luego, con respecto al arte, a la cultura, a las habilidades socioemocionales, yo estoy más que de acuerdo con ustedes que son asignaturas y áreas cruciales para el aprendizaje. Y como yo dije en un principio, la plataforma Aprende en Línea es un espacio de desarrollo pedagógico totalmente integrado. Yo bien hoy día les expliqué todo lo que son las herramientas sobre lectura, sobre el trabajo de la lectura y la escritura. Sin embargo, quiero remarcar de que en la plataforma nosotros tratamos de integrar todas las asignaturas siempre. Tratamos de inculcar el arte, inculcar la música, todo lo que son las habilidades socioemocionales, la educación física, el deporte, que son temas que, insisto, los vamos a ver en las próximas sesiones, pero que no se preocupen porque sí está presente. Si ustedes entran a Aprende en Línea hoy día, en el inicio principal de la plataforma, ustedes se van a dar cuenta que hay distintos tipos de botones, de accesos. Nosotros le decimos botones porque son así como efectivamente un botón. Entonces ustedes cuando apretan, por ejemplo, un botón de educación física o de vida activa o de arte, ustedes al tiro pueden ingresar a los contenidos que integran todas las asignaturas, para que confíen también en eso. Luego también les quería explicar sobre el tema de los alumnos migrantes. La verdad es que es un tema, yo creo que un poco más, no complejo, pero lo que yo creo que deberían hacer es ustedes contactar al docente, al profesor de su hijo, y pedirle el RUT de acceso del docente. Entonces, de esa forma ustedes pueden ingresar con sus niños. O sea, si su niño está matriculado en un colegio municipal subvencionado, no importa de dónde sea el niño, si es chileno, si es migrante, está perfecto, porque todos los niños de los colegios municipales y particulares subvencionados tienen ingreso a la base, a la biblioteca digital escolar, para que no se preocupen, porque eso de todas maneras es 100% certero. Luego, también, bueno, más que nada remarcar que Aprendo en Línea se puede trabajar desde el celular perfectamente. Si bien todos sabemos que un celular es un aparato más pequeño, yo creo que perfectamente les puede servir para trabajar lo esencial. ¿A qué me refiero con lo esencial? Ustedes pueden desde el celular, por ejemplo, reproducir los audiolibros que yo les comentaba, pueden ver el texto escolar en el celular, pueden ver las guías de clase, las actividades que tenemos, todos los recursos son visibles desde el celular, la página entera, digamos. Entonces, eso, para transmitirles de que es un espacio totalmente abierto a todas las dimensiones del aprendizaje y a todos los actores de la comunidad educativa. Eso es muy importante, que ustedes, apoderados, son parte crucial de esto. O sea, nosotros, todos los recursos que disponemos en Aprendo en Línea, tratamos también de enfocarlo en ustedes, que son hoy los que están en las casas con los niños viviendo esta difícil situación de la enseñanza en la casa. Así que eso, Erika, no sé si tenemos más preguntas, pero más o menos respondí yo creo que lo que me preguntaste en un principio. Sí, Inés, tenemos ahí las preguntas respondidas. Estoy ahí aclarando, no sé si, al parecer hay un problema con el sonido, ¿no? ¿Ahí sí? Sí, ahí al parecer se corrigió. Tenemos ahí como todas las preguntas respondidas, yo creo que todas las inquietudes que habían surgido de nuestros amigos que estaban conectados fueron ahí respondidas, entregadas todas las dudas. No recuerdo si volviste a repetir la forma de ingresar a la biblioteca. Ah, a la biblioteca digital, ya. A la biblioteca digital escolar, si quieren lo puedo mostrar de nuevo en la pantalla para hacerlo más fácil. Miren, ustedes desde el home de Aprende en Línea, aquí abajo, en la izquierda, abajito pueden ver que está la biblioteca digital escolar. Entonces ustedes apretan, ingresan,
Y acá arriba, donde dice identificarse, a la derecha, tienen que entrar, poner el root de la persona y luego la contraseña que dice aquí mismo. Miren, acá a la derecha dice CRA123. Ahí pueden entrar. Tienen que aplicar este código de verificador y entrar. Perfecto. Gracias, Inés. Queremos también, ya vamos terminando, se nos está acabando el tiempo. Todas las dudas que ustedes tenían las han podido manifestar ahí, nos estaban llegando a través del chat. Quiero también saludar a nuestros amigos que nos están viendo desde Calbuco, Escuela Alonso de Ercilla de Calbuco, un abrazo para cada uno de ustedes. El Colegio Manuel Rojas de Rancagua, el Colegio Cristiano de Curicó, la Escuela Carelmapu de San Ramón, en la región metropolitana, el Liceo Lastarria, la Escuela de Lenguaje Explora Amancay de Quilpué, el Liceo Polivalente María Ward de San Ignacio para allá por Ñuble, el Colegio Santa Teresa de Illapel, la Escuela de Lenguaje de las Américas de Villa Alemana. Dale las gracias a cada uno de nuestros amigos que nos han acompañado en esta tarde. Contarte, Inés, que es tremendamente importante para la familia este apoyo, ¿cierto? El cómo sacarle partido al Aprendo en Línea, porque lo escuchamos, pero muchos no sabemos cómo usar esta herramienta, cómo sacar provecho, cómo también mejorar lo que nosotros hacemos al interior de nuestro hogar con los niños. De hecho, una apoderada ahí que nos escribía decía, ¿cómo puedo yo incentivarle a la lectura? Y cuando tú traspasabas toda esta información y nos mostrabas también este cuentacuento, ¿cierto? Eso es motivador, también es una manera de motivarles a ellos para ir aprendiendo más a través de una nueva herramienta, una nueva manera de hacerlo. Así que darte las gracias tremendamente, Inés, por este tiempo. Y recordarle a nuestros amigos que han estado con nosotros durante la tarde que esta es la primera sesión, como muy bien lo dijo Inés al principio de este curso, ¿cierto? Que cuenta con 4 sesiones. Hoy día hicimos un recorrido por 3 o 4 puntos que Inés exploró para poder compartirlo con ustedes. El próximo jueves a las 17 horas, porque es el espacio, yo les digo a ustedes siempre, ese es el espacio de la familia, el espacio de los padres y apoderados para poder capacitarnos, ese es el horario, ¿cierto? Porque nos vemos los martes y también nos vemos ahora los jueves con Inés y Aprendo en Línea. Recordarles, yo sé que a lo mejor quedaron dudas que en el momento no se nos viene nada a la mente, pero después uno piensa, ¿cómo no pregunté tal o cual cosa? Bueno, recordarles que apoderados@mineduc.cl es el correo al cual usted puede hacer todas las consultas. Y si usted dice, oh, llegué a la mitad de la presentación, me perdí la primera parte y quisiera volver a revisarla, inclusionyparticipacion.mineduc.cl es la página donde usted encuentra todo esto, curso, arriba, como le decimos nosotros en el idioma, ¿cierto? El que usamos en línea, y usted lo puede volver a ver, lo puede repasar, y puede también revisarlo quizás con sus hijos, que hoy día no pudieron estar al lado suyo, pero usted quiere repasarlo, lo puede hacer también, y aprovechar de mejor manera esta herramienta. Así que Inés, muchas gracias. No sé si quieres ahí tomar un tiempo para despedirte. Sí, gracias Erika. Yo también quería sumarme a tus palabras, primero agradeciendo, pero también contarles que nosotros tenemos una red social, un Instagram, que ha sido un medio de comunicación súper utilizado hoy en día, lo mismo con WhatsApp. Son herramientas súper súper útiles en el minuto de transmitir la información. Entonces yo les quería incentivar que nos sigan en redes sociales en aprendoenlinea.mineduc.cl, porque ahí nosotros estamos constantemente publicando información, actualizaciones de la web, distintas cosas que puede ser súper útil para ustedes saber. Así que eso, los invito también a las próximas sesiones, como bien dijo Erika, van a ser 4 de aquí en adelante, los jueves, en el mismo horario, ¿verdad? A las 5. Sí. Entonces, nada, eso, dejarlos más que invitados y también podemos armar algún tipo de preguntas que ustedes quieran saber para las próximas sesiones. O sea, ustedes pueden escribirnos y proponernos distintos temas de Aprendo en Línea para poder nosotros también ir solucionando dudas desde antes para también prepararnos. Así que les quiero dar las gracias también por este espacio. Para mí es un honor estar con los apoderados de Chile
aquí acompañada con Erika. Así que muchas gracias y nos veremos ya en las próximas sesiones. Muchas gracias, Inés. Un abrazo para ti también y gracias por disponer de tu tiempo y de todos estos conocimientos para poder llegar al hogar, yo digo siempre, ¿cierto? Estamos a esta hora en el hogar de cada una de las familias, sí, entregándoles herramientas. Eso es lo bueno que tiene este tiempo y esta tecnología. Si bien es cierto, podemos decir que hemos tenido un tiempo difícil, pero también tenemos la posibilidad de llegar a las casas a través de la tecnología. Amigo, quiero ir despidiéndonos ya. Recordarles que en nombre del señor ministro Raúl Figueroa y del Ministerio de Educación es tremendamente importante poder apoyarlos en esta tarea que, si bien es cierto, se está haciendo un poco compleja en las casas, no están solos. Está el ministerio en línea para poder llegar a ustedes. Un abrazo. Recordar que cada día, con apoyo, ¿cierto?, con disponer las manos de unos a otros, podemos ir pasando de mejor manera este tiempo. Un abrazo grande. Próximo jueves, 17 horas, nos vemos con otra sesión de este curso para padres y apoderados de la Unidad de Inclusión y Participación y Equidad del Ministerio de Educación en conjunto con la Unidad de Currículum Escolar y con Inés Balmontín entregándonos información. Un besito para cada uno de ustedes. Nos vemos el otro jueves. Chao. Chao.